falta que haya servicios de jardinería, de limpieza pública y un poco de alumbrado y agua, que falta mucho. ¿Alumbrado aquí? Sí, y también la parte de arriba de San Ramón. El problema aquí es que no hay, las áreas verdes están muy descuidadas y también hay problemas con agua, con luz, se va muchas veces. Y también el problema que está muy sucia la unidad porque no hay servicios de limpieza aquí. Ok, las tres cosas. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Se quedó detrás. Más querida. Me quedaste allá en la vuelta. Ay, qué gusto me da que venga a su casa. Es la unidad. Por favor, vean el lugar para que pase. La luz, señor, que es lo más importante ahorita. ¿El alumbrado? La luz de los pasillos de los edificios. Y el cobro de la comisión. De la comisión que vienen los recibos de 10 mil y 11 mil pesos. Y el gas. Y le adquiere el gas. Y lo del gas también. El gas también. Muy alto. Tenemos muy alto y no revisan. No revisan los medidores de afuera. Se los llevan a la fuerza y lo cobran en 2.900 pesos. Sí. Yo también estoy oyendo la comisión. Aquí estoy, mi vida. Sí. Aquí estoy para su bueno, qué bueno. Sí, tenemos miles de problemas. Este ya se sabe. Hola. Sí, ¿ya lo tienes esto? Sí, ya lo tienes. Seguro que usted esté yendo. ¿Sí? Que diga su nombre, señora. Su nombre, corazón. Rosario. Rosario, ¿qué? Rodarte. Okay. Rosario Rodarte. Sí, no. Dominga Suárez. Dominga Suárez. Patricia Peregrino. Y Patricia Peregrino. Muchas gracias. Gusto en saludarla, Rosaldo Mora. Yo, pues, que alguien a la... A las mamás solteras, que les ayude a aportar muchas cosas. Okay. Está el salón de fiestas que lo pueden hacer con horas. Está abandonado totalmente. ¿No? Hay otra que los de la tercera edad, muchos que no tienen modo de sustituir su color. Entonces, entre todos los vecinos que podamos que pongan ese, el salón que lo hagan. ¿Cómo se llama? Comedor. Y todos los vecinos podemos trabajar. Muy buenas tardes. Hola. Solicitando, muchas gracias por permitirnos entrar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Ahí vas, ¿verdad? Poco a poquito vas a ver primeramente Dios, ¿eh? Tres cositas de aquí de la colonia de Vista. Dígame tres cosas para ti. Bueno, una de ellas, que aquí adentro, afuera no, porque siempre están los policías, pero hace falta vigilancia. Y y luego el alumbrado también. ¿Alumbrado aquí adentro? Sí. Cámaras de vigilancia, ya sabe que vamos a poner. Ah, no sabía. Sí, vamos a poner cámaras de vigilancia para que esté más seguro. ¿Cómo no? ¿Cuántos años tiene viviendo aquí? Desde que se inauguró, 50 años. 50 años. En esta casa, toda la vida. Sí, aquí mis hijos, ahí están todos sus diplomas, todos hicieron su carrera. Eran espaciosos estos. Sí, en aquel entonces sí, pues eran espacios muy grandes. Sí, esta está bastante amplia. Muchas gracias por dejarnos visitarla. Guadalupe Barrios, para hacer. Hasta luego, señor. Que se nos cuide muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias por muy bien. Échale ganas. Adelante. Hasta luego, señora. Cuídese mucho. Aquí estamos, ¿eh? Queremos pasar a los jóvenes para que sea como un centro cultural y que por eso la ¿Cuántos años tienen ustedes? 22. 24. 23. ¿Nombres? De Alín Vincent. Pero nada. Era de la ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar acá
Hicimos ya un recorrido que quiero aprovechar para agradecer a todos los brigadistas, a las brigadistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Están haciendo ustedes. Es una labor bien importante la que están realizando, tomando nota de lo que la gente quiere. Ahora ya hemos escuchado aquí a los vecinos de la unidad de varias cosas en concreto. Eso es en lo que nos vamos a ocupar de manera prioritaria con los candidatos que están acá, con Arturo, con Claudia y por supuesto también con Leti. Ya estuvimos escuchando a los vecinos y sabemos ahora con más detalle en lo que se requiere aquí en la unidad. Hay temas que son generales que vamos a trabajar en toda la ciudad, pero esto es lo que queremos, saber el detalle en las casas, escuchar a la gente. Eso es lo que se necesita. Otra vez muchas gracias a todos y todas. No tengan ninguna duda de que vamos a ganar. Que vamos a ganar aquí. Vamos muy fuerte. Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar la delegación también. Vamos a ganar las candidaturas de los compañeros. Vamos a ganar también la presidencia con Andrés Manuel. Lo vamos a ganar. Así es que, ya saben ustedes, es el movimiento unido. Así es. Así es. Me da mucho gusto. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. Me da mucho gusto haber saludado a todos, a todas, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños que se nos acercaron también. Muchas gracias. Gracias, me llevo su cariño. Yo les dejo un fuerte abrazo. Vamos a trabajar muy fuerte para todos y para todas ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto otra vez. Nos vemos otra vez acá en Contreras. Gracias. Besos a todo el mundo y recuerden que los queremos con el corazón. Vamos a ganar este 1 de julio. ¿Ya te atendieron? Aquí ya le pusimos alguna curación. Sí, ya lo vamos a llevar para la ambulancia. Van a llevar ahí a la ambulancia que te atiende, hermano. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Te sientes bien? Vamos a tener gente que ayude. Vamos a atender. Rosita, llama a Rosita. Rosita.